Hola a todos. Hoy quiero compartir con vosotros algo extraordinario sobre la biología del desarrollo. Imaginaos tener un mapa tridimensional detallado de un embrión de ratón, con casi 8 millones de células. Este avance se lo debemos a los investigadores que han cartografiado meticulosamente cómo las células interactúan y se mueven dentro del embrión menos de 2 semanas después de la concepción. No se trata de un mapa cualquiera, sino de un revolucionario mapa celular en 3D, que revela las estructuras de todos los órganos principales a medida que se desarrollan. Pensad en ello: el cerebro, el corazón y la médula espinal. Todo con un detalle asombroso. El mapa incluso muestra las intrincadas formaciones dentro del tubo neural, que eventualmente se convierte en el sistema nervioso central. Es fascinante ver cómo las células se mueven de forma desigual para formar las 4 cámaras del corazón en desarrollo. Este trabajo pionero, publicado en la revista Cell, tiene importantes implicaciones para el campo de la biología del desarrollo. Miguel Esteban, biólogo de células madre, destaca la importancia de esta detallada complejidad celular para los investigadores que estudian los mecanismos del desarrollo del ratón. Pero, ¿cómo lo consiguieron? Aquí entra Xiao Ye Qiu y su equipo de la Universidad de Stanford. Desarrollaron un modelo llamado SPATEO, que combina diferentes tipos de datos, incluido el transcriptoma, el conjunto completo de moléculas de ARN implicadas en la síntesis de proteínas para cada célula. Recopilaron datos de unos 90 cortes de tejido en 2 momentos distintos, documentando los perfiles de transcripción de cada una de las células. Esto dio como resultado un registro exhaustivo del comportamiento de 7,8 millones de células en un embrión de ratón a los 9,5 y 11,5 días después de la fecundación. El potencial de SPATEO va más allá de los embriones de ratón. Esteban sugiere que podría utilizarse para crear mapas de cualquier especie, incluidos los humanos. Este logro no tiene precedentes y ofrece una visualización del embrión completo con resolución unicelular. Imaginad las posibilidades para comprender las enfermedades congénitas y avanzar en la medicina regenerativa. Eso es todo por hoy. Si os ha parecido tan fascinante como a mí, no olvidéis darle al me gusta y suscribiros para obtener más información increíble sobre el mundo de la ciencia. Gracias por vuestra atención. Sed curiosos.